compañero. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes. Ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Hola, ¿qué tal amigos de John Silence Radio? Pues estamos en un nuevo programa de nuestro podcast semanal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tengo como invitado especial a Topo, que por cierto ya dice que no se quiere llamar Topo. Que porque cuando era niño le decían Kisifur. No. ¿Prefieres Topo? Sí, mejor. Prefiere Topo. Bueno, pues déjenme les cuento. Tengo buenas y malas noticias. La noticia buena es de que el programa de hoy, en referencia a que este es el mes del Día de las Madres, se va a tratar sobre algunas madres que salen en películas de terror y sus características. Vamos a hablar un poquito de ellas para hacerles como un programa especial. Nosotros íbamos a estrenar hoy nuestro programa especial de nuestro viaje. Hicimos un viaje a Campeche y algunas zonas de Yucatán que yo desconocía. Conocimos unos pueblos con unas tradiciones del Día de Muertos increíbles. Vimos delfines salvajes. Pero ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? Pues que Topo iba caminando y se cayó como tabla con la cámara y se perdieron los archivos. No es cierto, no fui yo. Él le picó algo y ya los borró. Es que miren, la GoPro es un dolor de cabeza. Y desde que es nueva, mi GoPro siempre se traba y cosas así. Todos los que tienen GoPro saben que las GoPro se traban y hacen show, ¿no? Creo que conforme he ido avanzando, he ido mejorando eso, las generaciones de GoPro. Pero yo tengo la 8 y ahorita pues ya está la 11. Entonces, resulta que fuimos a un restaurante y a mí me picó un insecto, ¿cómo se llama? Un tábano. Me picó un tábano, un jejen, quién sabe. Era como una mosca, pero se me hizo una roncha horrible. Entonces yo estaba así como enojado. Y estábamos filmando, porque ya habíamos filmado mucho del viaje, ya íbamos más de la mitad. Y le puse pausa. Pero como la GoPro siempre está esperando el momento exacto para hacer una tontería, pues salió que la tarjeta de memoria había marcado un error. Que si quería borrar todos los archivos, ¿no? Reiniciar. Que si quería. Y entonces yo, como iba caminando, de repente no me di cuenta, venía agarrando la cámara y como la pantalla es touch, le di que sí. Ya no pude evitar que se borraran todos los archivos. Luego llegamos a la Ciudad de México, quise recuperar los archivos, no pude recuperar los videos, los recuperé pero como en cámara lenta y sin sonido. Entonces me causa mucha frustración, amigos. La noticia buena que tengo es que el 24 de mayo es mi cumpleaños. ¿Sí o no, Topo? Ajá. Entonces les digo por si me quieren celebrar y todo eso. Por si quieren regalarme una GoPro. Exacto. Y la siguiente, pues miren, este programa va dirigido para mi amiga Elizabeth Yobal. Elizabeth Yobal es una seguidora del canal, yo la quiero muchísimo. Este programa va dirigido para mi amiga Elizabeth Yobal, que está pasando un momento difícil porque su mejor amiga pues ya no está en este mundo. Entonces sabemos la situación tan compleja que está cursando, pero quiero que sepa que estamos con ella y que la queremos mucho y que a pesar de la distancia siempre es nuestra amiga. Y este programa es para ti, Eli. Te queremos mucho, ¿verdad, Topo? Sí, un abrazo fuerte, fuerte. Y bueno, vamos a empezar con las mamás, ya que no vamos a poder estrenar nuestro video de nuestro viaje. Con las mamás. ¿Por qué? Porque es el mes de las madres y fue el 10 de mayo. Y entonces vamos a hablar sobre algunos personajes maternos en las películas de terror. Y vamos a empezar con Margaret White, la mamá de Carrie White. ¿Conoces a Margaret White? ¿Qué no me puedes decir a simple recuerdo así de Margaret White? Es una
religiosa de esas. Bueno, ella es sí es religiosa. Desde joven, desde antes que naciera Carrie, ella era muy religiosa. Pertenecía a una iglesia. Muchas personas no saben que la mayoría de las iglesias evangélicas son consideradas, de acuerdo a los conceptos adecuados, como sectas. Entonces, seguramente ella pertenecía a una de esas iglesias, que hay muchísimas en Estados Unidos. Ella era fanática de la religión, pero su esposo también era fanático porque lo conoció en la iglesia. Pues sí, los dos estaban bien traumados. Pero finalmente su esposo se desesperó, se enojó con ella y la dejó, la abandonó. Y ella tuvo que criar a Carrie. Pero Carrie, como ustedes lo recordarán, es un personaje de la primera novela de Stephen King. Y Carrie tenía poderes mentales. Psíquicos. Tenía poderes psíquicos desde niña. Incluso ella, cuando hacía berrinche o lloraba, hacía llorar rocas. Hacía llorar rocas sobre su casa. Hacía llorar, ¿eh? Hacía llover rocas. Y yo por eso me quedé así de, ¿what? ¿Cómo lloran las rocas? Eso es como como cosas que pasan en la serie de La Calle Broca, ¿no? Lloran las rocas. Completamente hacía llover rocas. Y entonces Margaret White sabía que Carrie tenía algo y lo asociaba con una cuestión demoníaca, porque ella sentía deseos de estar con su marido y eso lo asociaba a cosas demoníacas. No sé qué le enseñaban en la iglesia, porque en la película de Carrie se ve que le enseña un libro a Carrie donde dice que el periodo, porque Carrie, pues la película comienza que ella tiene su primer periodo en la adolescencia y no sabe qué es, y sus compañeras le hacen burla. Entonces, cuando le reprocha a su mamá, le dice: mamá, ¿por qué no me dijiste? Y ella le dice que no, porque ella esperaba que no le sucediera, porque el haber tenido su periodo significaba que ella había tenido pensamientos pecaminosos. Eso decía la mamá, ¿no? Sí, estaba bien loquita. Sí, era muy violenta además, porque a Carrie la jaloneaba y la encerraba abajo de la escalera donde tenían un San Sebastián y tenía que rezarle Carrie hasta que le perdonara los pecados. La mamá se vestía hasta como con una túnica. Bueno, esta señora se perdió. Ella debió haber estado en Silent Hill y pertenecer a la secta de Samael. Pero una señora bien extrema, a tal grado que, pues como ustedes conocen la historia de Carrie, Carrie va creciendo, le hacen mucho bullying, porque en el libro es fea Carrie, pero en la película pues está súper bonita. En la última película que hicieron fue Claude Grace Moret, súper hermosa. ¿Cómo puedes creer que a esa le hacían bullying, no? Cuando las malas estaban bien feas. Ay, no, pero el bullying se lo puede hacer a quien sea. Pues sí, tienes razón. Finalmente. Bueno, pero si yo hubiera querido a todas celas. Pues sí, pero era inocente. Como toda la vida estuvo atada con esa mamá loca, pues no conocía del mundo, no sabía cómo reaccionar. Pues sí, efectivamente. La siguiente actriz que hizo a su mamá fue Julianne Moore. Y cambiaron un poquito algunas cosas que demuestran que en la nueva adaptación de Carrie, que la mamá como que tenía problemas psicológicos, se cortaba, ¿no? Como Lulu de cartón. Pero en el libro casi no hablan realmente de eso, de todos los problemas que tenía la mamá. Nada más hablan que efectivamente era súper, súper religiosa. A mí me gusta Stephen King porque seguramente él conoció y vivió en su adolescencia, en su juventud, y a esa gente. Porque hay mucha en Estados Unidos. Le encontró el lado terrorífico, que sí lo tienen. Sí lo tienen porque, como yo les he dicho, yo asistía a una de esas sectas evangélicas y pues hacían cosas terribles, que después les contaré. Entre ellas era educar a los niños con una tabla. Hasta vendían afuera la tabla y venía la tabla con con una frase bíblica así escrita en la tabla y la vendían. ¿A poco y les pegaban? Pues sí. ¿En dónde? Pues así como era una tabla grande, pues como que le daban nalgadas. Así cosas terribles pasaban. Y ahora imagínense 40 años atrás, 50 años atrás, cuando eran los 60s, los 70s. Pues peor, mucho peor. Y Carrie pues vivió eso. Entonces su mamá estaba súper extrema. A pesar de eso, su mamá la quería. Porque dentro de su locura, su mamá la quería salvar del infierno. Por eso al final, cuando Carrie... porque cuando Carrie va a ir al baile, la mamá no quiere. Y la encierra. Y la encierra, pero es cuando Carrie se enoja y ya se sale y con sus poderes ya contiene a la mamá. Porque la mamá era incontenible, o sea, estaban cenando y cuando Carrie le dijo: mamá, voy a ir al baile, estaban tomando té y la mamá le arrojó el té a la cara, el té caliente. O sea, la mamá era una cosa
de verdad muy violenta, ¿no? Y no sabías cómo iba a reaccionar. Incluso se ve en la película que va con la gente del barrio a mostrarles la Biblia, ¿no? Para que se arrepientan de sus pecados y vayan al camino de Dios. Así era la mamá de Carrie. Al final, ella le dice que no vaya a la graduación porque se van a burlar de ella. Entonces, cuando finalmente sí se están burlando de Carrie, porque ya ves que le montan la broma de tirarle la sangre de cerdo, en ese momento le hace eco lo que le dijo su mamá. Todos se van a reír de ti. Y en la película, en la de los 70, es muy chistoso, porque pasan una escena donde se ven así como recortados los rostros de todos los que están riendo alrededor de Carrie. Así, todos se van a reír de ti. Y se empiezan a escuchar algunas palabras que les decían. Por ejemplo, la maestra de Jardin, que siempre la apoyó, confía en ti. Puedes confiar en ti. Todos se van a reír de ti. Entonces se le empieza. La Carrie entra como en una cuestión crítica. Y es cuando termina matando a toda su generación escolar, incendiándola y electrocutándola en el auditorio. Incluso en el libro dice que ella va saliendo por la calle y va incendiando las calles y los postes. Y va electrocutando a la gente que va pasando porque va tirando los cables. Cuando llega a su casa, busca el refugio en su mamá y la abraza. Le dice, mamá, todos se rieron de mí. Pero en su casa está llena de velas. Todo bien extraño. Entonces, Carrie, pues como está toda llena de sangre, la mamá no sabe ni qué pasó, pero obviamente como está crazy, pues la asocia que pasó algo demoníaco, ¿no? Y le pide que se meta a bañar. Ya cuando Carrie sale, abraza a su mamá. Pero su mamá toma un cuchillo y se lo entierra en la parte baja de la espalda, donde más o menos a la altura de los riñones. Y entonces no se nota porque en la película se ve que Carrie se enoja y le lanza cuchillos a su mamá también. Y la clava así como en la cocina, así como al santo que ella le rezaba, como a San Sebastián. ¿Tú nos puedes describir a San Sebastián? Es un santo que está como medio desnudo y está... Se supone que él lo mataron con unas flechas. Entonces es una imagen un poco pues rara, porque no es tradicional ver un santo de esa manera. Es que está amarrado en un tronco y tiene una pose como muy sexy, ¿no? Y está casi semidesnudo y lleno de flechas. Exactamente. Está raro. O sea, no es como muy tradicional. E incluso se ha asociado con imágenes pues homoeróticas. Y recuerden que Margaret White tenía ese problema, ¿no? Asociaba esa situación a cosas satánicas. Y finalmente pues tenía un San Sebastián. Entonces se meten a rezar al cuartito donde tienen el San Sebastián. Y entonces la casa empieza a caer, pero lo que pasa es que vuelven a llover rocas. Eso no se ve en la película, pero Carrie termina con su casa haciendo llover rocas. Y termina con la vida de su mamá y se muere ella. Entonces, podría parecer, ¿qué mensaje queremos dar de esta mamá? Pues, al final del día, ella quería librar a Carrie del demonio. Estaba mal. Se lo creyó mucho. Estaba mal la señora, o sea, pero una persona con una educación tan, pero tan eclesiástica, tan religiosa, y a tal punto de ser un extremo, ¿no? De que ya era una persona que ya estaba perdida en eso. ¿Cómo puede explicar que su hija tiene poderes? O sea, obviamente, con el diablo. Y es que las personas que son fanáticas de las sectas religiosas, hay cosas que son bien absurdas. Por ejemplo, ellos no creen que la Tierra tiene la antigüedad que dice, porque la Biblia no dice que tenga esa antigüedad. Para la Biblia, la Tierra es muy reciente. Entonces eso está mal. Y cuando tú les dices, oye, pero los dinosaurios los puso el diablo para confundir. En serio, esas son la clase de respuestas que te dan. Entonces dices, bueno, si la gente llega a ese extremo, pues ¿cómo? O sea, ¿qué esperas de la educación de sus hijos? Cosas así. Por ejemplo, yo conocía en la iglesia donde iba, conocía a tres hermanas muy bonitas. Eran como tres princesas de Disney. En serio, y una tocaba el piano, una tocaba la flauta, la otra tocaba el chelo. Su familia pues tenía dinero, eran empoderados, tenían casas muy bonitas ellas. Y eran como doncellas que estaban pues para casarse, ¿no? Y yo no sé cómo, yo supongo que no las obligaron, pero de alguna forma ellas estaban confundidas, porque todas se casaron con ministros mucho más grandes que ellas. Y sí, mal plan. Entonces se casaron con unas personas muy, muy, muy mayores de edad. Y la más chica de todas, que era como la más, pues la que más tenía seguidores,
porque era muy joven. O sea, apenas cumplió 18 años y se casó con un tipo como 30 años más grande que ella. Y cuando sucedió eso, ella era mi amiga. Y yo sí le dije, ¿estás segura lo que vas a hacer? Y ella me dijo, sí, sí. O sea, se molestaba como que le dijeras, ¿no? Ahora pienso cómo será su vida, porque ellas se casaron con personas que seguramente no tenían nada en común con ellas, pero solo porque eran ministros de la iglesia. Y sus papás lo permitieron. ¿Y qué pensará el papá? Porque el papá era muy elocuente, ¿no? Bueno, después de permitir eso, pues dices, ¿cómo va a ser elocuente? Pero era muy educado, conocía de muchas cosas, era buena persona. Y me da tristeza porque esa clase de cosas, les estoy contando como la punta del iceberg, pasan en esos lugares con afán de alegrar a Dios o de hacer lo que Dios dice, pues hacen cosas que no, porque además Dios ni las dice. O sea, ellos son que interpretan como la Biblia mal, ¿no? Como igual la mamá de Kerry, o sea, ¿de dónde sacó que la menstruación era fruto de que tuvo pensamientos pecaminosos? O sea, ¿de dónde sacó eso Margaret White, no? Pues sí, es que estaba bien loquita, es que estaba trastornada por la religión, ¿no? Supongo. No, y además ella, cuando ahora sí que, cuando van a ser Kerry, o sea, cuando tiene relaciones con su esposo y de que de ahí nace Kerry, ella siempre le explica a Kerry que ellos intentaban evitar esa situación porque era pecado, no podían, pero fue más grande la carne, fue más fuerte la carne, y entonces ellos se dieron al placer corpóreo, y de ahí nació Kerry, pero Kerry es el fruto del pecado porque ellos no debieron haber cedido. O sea, esa era la idea que ella tenía. Vivir juntos, pero sin pecar. Incluso lo dice, ¿no? En la misma cama, pero sin pecar. Pero un día, él llegó borracho, su esposo, y ella le olía el aliento a alcohol, pero ella se dejó llevar. Aunque ella no estaba alcoholizada, se dejó llevar, y dejaron vencer a la carne, y fue que nació Kerry, que la concibieron. Y entonces, pues, Kerry es el fruto del pecado, ¿cómo es posible? Y luego ya resulta, porque ya ven que Stephen King tiene como un multiverso. Kerry termina siendo como familiar de Abra, la de Doctor Sueño. ¿A poco? ¿Pero cómo? Pues es que todos ellos, todos esos que tienen poderes, tienen el resplandor. O sea, Kerry tenía el resplandor. Pues sí, al final sí. Entonces, no recuerdo bien, porque yo había leído eso como en un artículo, que el papá... que creen que el papá de Kerry es el papá de Abra. Y también podría ser que el papá de Kerry sea el mismo papá de Charlotte, de la de Ojos de Fuego. Ay, la niña de Kemona. La niña Kemona. Y ya con eso terminamos de hablar de la mamá de Kerry. Y le ponemos un concepto a cada mamá. A esta mamá le podemos poner el amor trastorna. ¿Te parece bien? Pues Margaret White. La religión. El amor trastorna. También la religión. Vámonos a unos comerciales y regresamos. Hermana y hermana, en nuestras manos está cuidar el medio ambiente. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Cambia tu regadera por un dispositivo ahorrador. No tardes más de 5 minutos en bañarte. Ahorrarás hasta 75 litros de agua. 75 litros de agua. No limpies tu patio o la calle con el chorro de una manguera. Aunque te cueste más trabajo, solo ocupa una pequeña cubeta y una escoba. ¡No seas flojo! ¡No seas flojo! ¡No seas floja! Recicla el agua de la ducha, coloca una cubeta al pie de la regadera y ocupa esa agua para lavar áreas de tu casa. Cierra la llave del agua. Para lavarte dientes, rasurarte y lavarte las manos, cierra la llave del agua mientras te enjabonas. No seas desperdiciado. No seas desperdiciado. Evita productos químicos de limpieza. Son altamente contaminantes y agresivos para el medio ambiente. Prefiere el uso de sustancias naturales de limpieza como vinagre y bicarbonato de sodio. Manos a la obra. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio y hablando de las mamás. Hoy vamos a hablar de una mamá. No sé qué concepto ponerle, porque a mí me impactó mucho su personaje. Y estamos hablando de la mamá de Buffy. ¿Cómo se llama?
Joy Summers. Joy Summers. Déjenme les hago un marco teórico, porque ahorita Topo es el experto en Buffy. Buffy es una serie que surgió allá de los 90s, que es una chica tipo... Es que Buffy era como que pertenecía al club de modas de Queen, de Daria. Era popular, se vestía a la moda, era súper fresa, era súper así. Pero de repente alguien le dijo que ella era la cazavampiros. Y se tenía que dedicar a ser cazavampiros. Entonces a Buffy le trastornó la vida porque Buffy no quería cazar vampiros. Y Buffy toda la maldita serie nunca quiso ser la cazavampiros. Pues es que era una carga que ella no pidió. Ella no pidió y además le trastornó su vida porque ella era como del club de modas de Queen. O sea, era una chica muy superficial, era una chica muy, muy, muy popular, era como la bonita de la escuela y de repente era la cazavampiros. La serie le quiso dar como un toque especial, como, ah, wow, ella se volvió la cazavampiros. Pero conforme se fue desarrollando la serie, se dieron cuenta que más que ser una heroína o que ser algo divertido, para ella se fue transformando en una carga porque ya no podía salir con sus amigos, ya no podía tener una vida normal. Pues no, le cambió toda su vida. Y en Buffy hay muchos personajes, su mejor amiga Willow, que es una bruja, su mejor amigo Sanders, que siempre estuvo con ellas a pesar de todo lo que ocurrió, Giles, que fue quien le dijo que era la cazavampiros y que después fue su observador, o sea, fue como su maestro, que le estuvo enseñando cómo defenderse y cómo pelear y todo. Pero hay un personaje que creo que no se le hace justicia y es Joyce. Joyce es su mamá. Imagínense Joyce, que tenía la hija perfecta, la hija que a lo mejor no le importaba más que los chicos y las compras, pero eran felices. Y de repente esa hija que era perfecta y que estaba bien... Empieza a cambiar. Empieza a cambiar y empiezan a llamarla de la escuela porque ella... Es una chica problema. Se hace una chica problema, a tal grado que incendia su escuela. Pues quema toda la escuela en dos ocasiones. Entonces, pues dice, o sea, empieza a ser un problema grave para Joyce, pero Joyce es madre soltera, o bueno, no vive el papá de Buffy con ella. Sí, es divorciada, su papá se fue con su secretaria. Es divorciada. Entonces Joyce tiene una forma muy particular de ser, es como muy elocuente, trata de ser como muy lógica, y a veces parece que no disciplina a Buffy como debería. Pues es que ella no sabía de que era cazavampiros. O sea, al principio ella trata de manejar los problemas porque pues solo piensa que es una chamaca loca que está pues... De rebelde, que tiene su etapa rebelde porque pues por múltiples cosas, ¿no? Por su papá, porque vive sola, porque se cambiaron a ella vivía en Los Ángeles, o sea, vivía en una ciudad súper grande, en un lugar... Que es muy grande como Los Ángeles y tenía muchos amigos, estaba en un lugar donde pues era popular, donde todo el mundo la conocía, donde era muy nice y vivir en Los Ángeles en esa época pues estaba muy padre, ¿no? Y de repente pues se tienen que cambiar a vivir un pueblo, técnicamente a un pueblito que estaba a unas 2 horas de Los Ángeles, para pues llevar una vida más tranquila, porque la mamá de Buffy pues se divorció de su papá, su papá las dejó, las abandonó, se fue, y ella tuvo que encontrar la manera de vivir con una hija, de mantener una casa y de sacar adelante todo, pues ellas dos solitas. Entonces imagínense ustedes con una hija adolescente que de buenas a primeras llegan a un pueblo nuevo, donde se supone que iban a hacer una vida nueva y todo tranquilo, pues tiene una hija rebelde que rompe cosas, que de repente llega la mamá y ya tiene rota la ventana, que se escapa en la noche para ir a cazar vampiros, pero pues la mamá piensa que se va a hacer quién sabe qué cosas. Entonces, pues está difícil, o sea, la situación de Joyce es muy, muy complicada, incluso hasta que ella sabe que es la cazavampiros, ¿no? Porque... De cierta forma, ella siempre supo que había algo extraño. Pasan varias temporadas y no lo sabe. Y ella empieza como a concluir que sí hay algo malo. Pero como está Giles, que es el The Watcher, que es su cuidador. Que es el que cuida a Buffy. Entonces, como ella ve que Giles la cuida y ya es un señor, pues como que él confía, dice, bueno...
También está Willow, que es como la más estudiosa, es muy inteligente. Está Xander. Y como ve que Buffy tiene como sus amigos, dice, ay, no sé qué se traen, pero algún día lo sabré, ¿no? Pues sí, nunca... Hasta conoce a Ángel. Pues de hecho es cuando ella se entera que existen los vampiros, pero igual es como una cuestión religiosa, porque también Joyce es religiosa, es de una secta igual. Entonces ella se entera que existen los vampiros, pero como que en su mente lo borra. O sea, ella dice, ay, no. Como que se va haciendo de la vista gorda, ¿no? Ajá, como que se va haciendo de la vista gorda. Hasta que incluso hay una temporada donde corre a Buffy de su casa. O sea, ella la corre, se enojan mucho, pelean. Y Buffy se tiene que ir a Los Ángeles. O sea, hay una temporada donde Buffy desaparece. Desaparece una temporada. Todo un verano se va a vivir a Los Ángeles y ahí trabaja siendo camarera. O sea, eso es lo triste, ¿no? Porque a pesar de que Buffy salva el mundo de los vampiros, porque no son vampiros normales, hay vampiros asociados para abrir la puerta del infierno y que se salgan todas las calamidades de por ahí. O sea, cada temporada hay diferentes malos. Y ahorita vamos a llegar a la temporada 5, que es la más importante para Joyce. Pero hay diferentes malos. Buffy sacrifica mucho para luchar contra ellos. Sacrifica a su novio. Sacrifica a su otro novio. A sus amigos. Y finalmente, de todas formas, queda mal. O sea, de todas formas, no tienen dinero en su casa luego. Se tiene que ir a vender hamburguesas, ¿no? A Los Ángeles. Ay, no, bueno, ahí mismo en el pueblo trabaja vendiendo hamburguesas porque, pues después, ahorita que vamos a hablarlo en la temporada 5, pues ya no hay Joyce. Entonces, ahí Buffy se da cuenta de que, pues, quién mantenía esa casa, de lo que se trataba ser, pues, ser grande, ya ser adulto, y de que tienes que pagar una hipoteca, de que tienes que comprar comida, de que tienes que arreglar la casa, de que ya rompiste las escaleras, porque eso era bien seguido y a cada rato destruía la casa, pero pues quien tenía que arreglar las puertas, pues pagar todo, pues era Joyce. Y miren, aquí hubo una temporada, que es la quinta temporada, que es la temporada genial de Buffy. ¿Por qué? Porque es como Sailor Moon Super. O sea, tiene que haber una temporada que es superior a todas. ¿Y por qué esta es superior a todas? Porque en Buffy toda la vida los antagonistas a veces parecían salidos de Power Rangers. O sea, eran así, muy maquillados, muy chistosos, así, ¿no? Pero llegó una que sí era un personaje un tanto cómico y un personaje un tanto peculiar. Taliesco. Pero era muy malo, era muy mala. Ella se llamaba Glorificus. Glorificus es una diosa. Y Glorificus pues quería venir aquí a buscar una llave para poder abrir su dimensión y regresar a su pueblo. Ella estaba atrapada, esta dimensión era como una cárcel para ella. Entonces Glorificus quería regresar, pero no podían darle ese chance porque seguramente iban a abrir esa puerta e iban a salir mil demonios de ahí. Entonces la llave que va a abrir esa dimensión se transforma en una niña. Se la dan a Buffy, pero se la dan en forma de un ser humano. Y esto es muy al estilo chibi, como en Sailor Moon. O sea, de repente en esa temporada Buffy tiene una hermana. Pero así de la nada, o sea. Y todos recuerdan a la hermana y tienen fotos de la hermana. Pero la hermana fue puesta ahí por el destino, porque realmente la hermana es la llave que le están escondiendo a Glorificus. Sí, ella no existía, o sea, la hicieron. Se llama Dawn. Y ya después, pues vamos viendo cómo avanza la temporada. Pues de qué es Dawn, ¿no? En realidad Dawn fue hecha de la sangre de Buffy, es técnicamente un clon de Buffy que hicieron unos sacerdotes y así es como un clon de Buffy. Entonces pues fue la manera de que los sacerdotes tuvieron de hacer que Buffy la cuidara. Pero no solo eso, o sea, ella ya recordaba desde la infancia, tenían fotos con su papá, tenían fotos con... Sí, o sea, como que hicieron un super hechizo y le sembraron a Dawn a su familia como si siempre hubiera existido con ellas. Exactamente, entonces en su mente siempre había existido, todo mundo la conocía e incluso las personas que no estaban en ese pueblo, por ejemplo Ángel, que él vivía a 3 horas de ahí, ¿no? Que vivía en Los Ángeles. La recordaba a Cordelia, o sea, toda la gente que conoce a Buffy o que está relacionada, pues recordaba a Dawn. Entonces, pues, y aparte, pues el amor era el mismo, o sea, ellos sabían que era su,
hermana, Joy sabía que era su hija y la querían igual. O sea, ellas pensaban en su mente que ya llevaba todo ese tiempo ahí y pues el amor era el mismo. Entonces es una cuestión bien rara porque cuando estás viendo la serie o cuando yo la vi en esa época, de repente pues vas la cuarta temporada, todo bien, y en la quinta aparece una hermana y tú así de ¿what? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Entonces poco a poco vas descubriendo pues quién es Dawn, ¿no? Y al final te das cuenta de para qué fue hecha. Bueno, ¿y por qué surgió Dawn? Pues porque Buffy tiene que cuidar a Dawn, porque es la llave que le va a abrir la puerta a la dimensión demoníaca de Glorificus. Nadie quiere eso porque se pueden salir muchos demonios de ahí. Pero aquí viene una parte importante. Glorificus es una diosa. Es una diosa y como diosa tiene algunos atributos de diosa. Entre ellos es que ella conoce cosas antes de que ocurran. Es muy chistosa porque ella se parece a Thalía. Se parece a Thalía cuando era joven y tiene una forma muy irreverente de hablar. Pero en realidad ella es mala y ella sabe quién es Buffy. Entonces, Glorificus, uno de sus principales ataques es trastornar la mente de las personas. Incluso ellas, come cerebros. Ella come cerebros, o sea, como que le mete la mano a la gente en la cabeza y le quita como la razón y se alimenta de eso. ¿Sí? Sí, sí. Entonces aquí es donde va la parte importante de Joyce, porque a partir de que llega Glory a la vida de Buffy, Joyce empieza a tener problemas de salud. Dolor de cabeza. Problemas de salud. Se falea y se desmaya. Empieza a tener dolores de cabeza y desmayos. Nunca lo dicen en la serie directamente. Pero todos los fans hemos concluido que Glory, al momento de que llega, sabe quién es Buffy e inmediatamente ataca a su mamá. Si no la mata al momento, sí termina matándola porque después descubren que Joyce tiene un cáncer terminal en el cerebro. O sea, la mamá de Buffy tiene un tumor cerebral en el cerebro que la mata. Pero de alguna forma está muy ligado a que Glory ataca a la gente en el cerebro. O sea, le ataca a la mente. Y aunque nunca lo dicen, todos concluimos que Glory atacó a la mamá de Buffy en cuanto supo quién era Buffy. Pues sí. La verdad es que en la serie igual tratan de ese tema. O sea, realmente Buffy sí dice, es que es Glory. Pero Willow, The Watcher Giles tratan de investigar y resulta que no, o sea que realmente la mamá de Buffy nunca tuvo un hechizo. Entonces, como ellos son brujos, pues tratan de justificarlo con un hechizo, ¿no? Y incluso buscan la manera y buscan indicios de que ella tenía un hechizo, pero no, o sea, resulta que no era nada sobrenatural, nada paranormal, aunque Glory no atacaba con hechizos. O sea, no. Glory llegaba y les atacaba al cerebro y punto. Sí, o sea, Glory era... Es que pues, es una diosa. O sea, ¿cómo puedes justificar eso? O sea, ¿cómo puedes matar a una diosa? Incluso esa temporada es muy compleja porque al final Dawn es... O sea, encuentran a la llave, encuentran a Dawn. Y saben que es Dawn. Y saben que es Dawn y matan a Buffy. O sea, en esa temporada Buffy muere. Pues no la matan. O sea, es que Buffy al final entiende... En el capítulo final, que ella no tiene que seguir luchando, o sea, lo único que, porque comprende de que nunca va a vencer a esa diosa, o sea, que hagan lo que hagan, no la van a vencer, lo único que tienen que hacer es tratar de evitar que se abra o que se utilice la llave, que es el objetivo principal de Glory, ¿no? Abrir las puertas para poder seguir de este lugar, salir de esta prisión. Entonces, encuentran esa manera. Y Buffy al final piensa y dice, no, pues es que tengo que sacrificar a Dawn. Y Dawn lo entiende y Dawn dice, pues sí, o sea, yo soy la única manera y si me matan, pues ya no abren la puerta y se acabó. Pero a Buffy se le prende el cerebro y dice, a ver, si a mí me dijeron los monjes que hicieron a Dawn de mi sangre, de mi carne, de yo, o sea, es una cuestión ahí que es metafórica, pero es literal porque igual los sacerdotes sí obtuvieron sangre de Buffy, ¿no? Entonces ella dice, pues somos lo mismo, o sea, ella está hecha de mí. Entonces Buffy al final decide, en lugar de matar a Dawn, aventarse ella y cerrar el portal ella, porque pues eran lo mismo, era su sangre, era literalmente lo mismo. Ella también era la llave. La llave fue hecha de ella y pues por lo tanto ella es lo mismo.
Entonces, pues desgraciadamente vemos como a lo largo de las temporadas de Buffy son siete. Son siete. Vemos como la vida de Buffy se va trastornando, se va afectando por... Uy, no, y espérate, al final la pasan bien, cosas bien feas en la temporada 7. O sea, es lo mismo que tú dices, o sea, en la última temporada también todo mundo se le voltea, todo mundo la empieza a juzgar, a criticar sus decisiones. Fíjense que yo no he llegado a la temporada 7 porque apenas estoy terminando la temporada 5. Pero lo que sí les puedo decir es que para mí sí fue muy triste ver cómo después de 5 temporadas la mamá de Buffy muere a manos de uno de los antagonistas. Y creo que es el evento que le da paso a la serie. Bueno, además de Ángel, Buffy tenía un novio vampiro que se llamaba Ángel, que se tienen que separar. Porque si Ángel está con ella, pues se vuelve loco, entonces se tienen que separar. Y a partir de Ángel, siento que fue Ángel y fue Joyce quienes le dan a Buffy una mayor madurez, lo que concluye en una temporada 6 y 7 muy maduras y muy complicadas. Oscuras. Oscuras. Y qué triste que Joyce haya tenido que morir. Entonces, era una mamá linda, al final se dio cuenta quién era Buffy y lo admitió, lo aceptó, a tal grado de permitir vampiros en su casa. Y, no, hasta eran amigos. Se iba cuando había algo. Y estaba bajo amenaza Buffy o bajo amenaza a su casa. Quien las cuidaba era Spike. Sí, ella le permitía la entrada a Spike, al vampiro Spike, que se volvió bueno porque le habían puesto un chip en la cabeza. Y finalmente pues Joyce pierde la vida a manos de Glory. Nunca lo dicen, pero todos lo concluimos. Así que, ¿cuál es el concepto de Joyce? ¿Joyce es sacrificio, te parece? Pero bueno, yo creo que sí podríamos decir que Joyce es abnegación. Tanto sacrificio, no, porque Joyce no se sacrificó. O sea, ella no se entregó de manera directa, ¿no? Podríamos decir que a pesar de todos los problemas y todo lo que hizo Buffy, Joyce siempre estuvo con ella. Entonces, Joyce es abnegación. ¿Te parece bien? Pues sí. Y bueno, vamos con dos mamás. Vamos con la tercera mamá después de estos comerciales. Contribuye para la preservación de nuestro planeta. Nuestro planeta. Cuida la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Apaga la luz. Cambia los focos tradicionales por focos ahorradores. Aprovecha la luz natural del sol para hacer tus actividades. No dejes todo para la noche. Desconecta los aparatos cuando no se estén utilizando. Desconecta. Salvemos la Tierra. Estamos de regreso. Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a todos nuestros radioescuchas. Y vamos a hablar de otra mamá. Miren, yo no sé cómo describir esto, porque yo creo que todas las personas somos distintas, ¿no? Entonces, no todas las mamás son súper fuertes. No todas las mamás están súper preparadas para enfrentar las cosas que vienen, ¿no? Este es el caso de Yoshimi Matsubara. Yoshimi Matsubara es la mamá de Ikuko. Y nosotros ya hemos hablado de esta película y es Dark Water. ¿Por qué vamos a hablar de Yoshimi Matsubara? Porque a pesar de sus grandes debilidades, Yoshimi Matsubara decide sacrificarse. Tal vez ella sí es sacrificio. Pero vamos a empezar. ¿Tú qué recuerdas las primeras veces que viste a Yoshimi Matsubara? Estamos hablando de la película de Dark Water, que a su vez es un cuento de Koji Suzuki. La historia narra una niña que muere en un tinaco, porque sus padres pues no van por ella a la escuela, entonces ella se va caminando, se sube a un edificio, se lanza al tinaco, se muere y la toman por desaparecida porque nadie sabe que está en ese contenedor de agua. Ella se transforma en un fantasma y circunstancialmente a esos edificios viejos llegan a vivir una madre soltera que es Yoshimi Matsubara con su hija Ikuko. Ella está cursando un divorcio muy fuerte porque el papá pues quiere usar todos los recursos para poderle quitar a su hija. Y Yoshimi, pues, ¿qué nos puedes hablar de ella?
Pues es una madre joven, está pasando por esto del divorcio, está sufriendo. Ella es correctora de estilo, entonces consigue trabajo en una editora corrigiendo los libros y cerca pues consigue vivir en unos departamentos a la orilla del mar, parece. Como de un río, ¿no? Como de un río o como una zona muy lluviosa, ¿no? O sea, todo el tiempo en la película se ve gris, se ve lluvioso, lluvioso, lluvioso. Y pues inscribe a su hija en la escuela, que es un kinder, un preescolar, ahí cerca, unas cuadras de su casa. Y pues desgraciadamente tienen que vivir ahí, que según entiendo en Japón, pues no era un lugar bonito y era un lugar viejo, sin servicios, no completo, aunque yo pues vi la casa, o sea, el departamento se ve bien y tiene unas vistas bien padres. Realmente no pareciese que fuera un lugar tan feo, ¿no? Exacto, parece que se ve bien, pero pues aparentemente no. A ella le disgusta vivir ahí, pero pues tiene que hacerlo porque necesita el dinero, necesita mantener a su hija y necesita demostrar que puede estar con su hija. Porque su ex esposo pues le quiere quitar a la niña, ¿no? Entonces a los jueces, a los abogados, pues le tiene que demostrar que ella es estable y puede estar con la niña. Pero desgraciadamente se ven afectadas por una situación paranormal. A pesar de eso, antes de que ocurrieran todas estas situaciones paranormales, a ella se le dificultaba mucho ir a recoger a su hija. Sí, porque no tenía tiempo, o sea, tenía que salir del trabajo, salía tarde, no terminaba. Incluso cuando consigue el trabajo, que no son nada empáticos, son muy negreros, o sea, no, se me hace bien feo, y pues una mujer sola y que tenía que conseguir el trabajo, pero que tenía hay una escena donde hay una cita que tiene ella para conseguir el trabajo o un trabajo, lo tiene a cierta hora, pero pues no la atienden y ahí la tienen sentada horas, horas y horas, y de repente ella se da cuenta de que ya es súper tarde y que tiene que ir a recoger a la niña, pero no puede ir a recogerla porque pues tiene que esperar a que la atiendan. Entonces entra como en esa disyuntiva de esperarse a que la atiendan en el trabajo o ir por la niña. Entonces se me hace una situación pues bien fea, bien complicada. Pues sí, porque a pesar de que tengas que trabajar, pues tienes que cuidar a tus hijos. No puedes decir, pues no fui por ellos a la escuela, voy como en un par de horas. Porque en las escuelas no se pueden quedar. O sea, tienen que llamar por teléfono a alguien, ¿no? En este caso llamaban al padre y el padre tenía que ir a recoger a Ikuko y le daban más motivos para que él se quedara con la niña. Sí, exacto. Entonces empiezan a pasar ese tipo de problemas, ese tipo de cosas. Y que pues también ahí, pues no sé si pues aquí en Latinoamérica al menos, creo que somos como muy de familia, ¿no? O sea, yo lo que hubiera hecho, pues ni modo, me voy a la casa de mi mamá y pues ahí que yo, mientras yo consigo el trabajo, pues ella que vaya y recoja a la niña, ¿no? Pero ella no lo hace o no la quieren apoyar. Sí, hay un punto en el que llega una tía. Hay un punto en el que llega una tía y la ayuda. Pero al parecer la tía viene desde muy lejos y no puede estar todo el tiempo en ese departamento. Sí, exacto. O sea, se complica como todo. Y bajo esta circunstancia, pues hay un fantasma que comienza a acosar a Ikuko, que es este fantasma de la niña que está su cuerpo en el tinaco de los edificios donde ellas viven. Tú realmente no sabes qué es lo que quiere el fantasma, lo que parece es que empieza a asustarlas a las dos. Sí, pero raro, porque empieza a caer agua y empieza a haber goteras y nadie le hace caso y la niña pues se le desaparece de repente y aparece en la azotea o aparece en otro departamento. Entonces pues empiezan a pasar así cosas muy, muy extrañas. Porque tú no sabes que todo está relacionado al agua porque el cadáver está en el agua. Y el fantasma cuando aparece sale agua. Y para no hacerles más larga esta situación, porque ya tenemos un programa de Te Cuento esta película, por si quien no quiere escuchar Dark Water, pues la fantasma en realidad lo que quería era quedarse con la mamá, porque se sentía sola, quería a su mamá. Sí, o sea, porque ni siquiera, si mal no entiendo, si encuentran el cadáver, ¿no? Y lo sacan y todo y piensan que ya terminó todo. Y al final vuelve a salir la chamaca. No, en realidad no sacan al cadáver.
No, no lo sacan, eso pasa en el aro. Ah. Que también la sacan del pozo a Sadako y piensan que ya acabó y sigue con sus locuras, ¿no? No, aquí no la encuentran. No la encuentran que está ahí porque el cadáver sigue estando ahí en el pozo, en el tinaco. Ya hasta el final la encuentran. Lo que sí pasa es de que ya la fantasma empieza a ser muy insidiosa con Ikuko, precisamente como que la hipnotiza y la lleva a muchos lugares, como que quiere matarla. La quiere como ahogar, después llena una bañera y la quiere asfixiar. Y finalmente la mamá como que agarra a la fantasma porque le sale en el elevador. Uh-huh. Ellas están tratando de escapar del edificio, pero como está cayendo agua por todos lados, el elevador no está funcionando. Y entonces se quedan en el elevador con la puerta abierta y ahí es cuando sale la niña fantasma. O sea, entonces cuando la mamá agarra a su hija, piensa que es Ikuko, porque también la fantasma le engaña a ella y resulta que es la fantasma, porque después ya a lo lejos ve a Ikuko en el pasillo, ¿no? Y ahí es cuando la mamá se da cuenta que no van a poder con esa fantasma, que toda la vida las va a estar acechando. Y no sé por qué, porque yo creo que es una visión muy japonesa. La mamá decide quedarse con la fantasma. Ay, eso por eso me cae tan gordo esta señora. Porque, o sea, no, yo hubiera luchado, peleado, hubiera hecho todo y me largo de ahí o no sé, o sea, se me hace que tiene muy poco carácter, o sea, no tiene fuerza, entonces es como una cuestión que... Es frustrante, pero... Frustrante porque es muy débil. Es lo que hablamos al principio, o sea, no todas tienen la fuerza, a pesar de que es un personaje, por sus características psicoemocionales, muy débil. Trata de salvar a su hija. ¿Y cuál es la forma de salvarla? Ya no puede luchar contra la fantasma. Porque además para ella es algo muy real. O sea, ¿quién agarra la onda que se está peleando con un fantasma? Pues sí, pero no sé. O sea, a mí siempre me caerá gordo. Porque al final ella abraza a la fantasma y le dice a Ikuko que se aleje. Entonces el elevador se activa y ellas se van como hacia la azotea. Y cuando Ikuko corre para ver a su mamá, el elevador se abre y solo sale agua. Entonces, al final, la mamá de Ikuko, la señora Matsubara, pues se queda con la fantasma. Se queda en la dimensión de la fantasma porque incluso ya al mero final de la historia se ve que Ikuko crece y después regresa a ese edificio y ve el fantasma de su mamá y le dice que la perdone, pero que no podía seguir con ella porque de lo contrario, pues esta niña fantasma iba a seguir atormentándola siempre. Sí, exacto, pero... Se me hace como una cuestión muy romántica, muy tonta. O sea, no dejo de creer que pudo haberse salvado y pudo haber salvado a su hija y desde antes pudieron haberse ido de ese lugar. Pues sí, tienes mucha razón. Y por eso la mamá de Ikuko es sacrificio. Porque no encontró la forma de luchar y no le quedó otra más que sacrificarse. Pues sí, pero está muy mal. O sea, eso refleja una sociedad que a pesar de que dice ser de las más avanzadas del mundo y de las mejores del mundo, no lo es, porque no apoyan a su gente, o sea... La dejan sola. La dejan sola, a ella la dejaron sola, la dejó sola su familia, la dejó sola su ex esposo, aunque hasta sus vecinos. Su ex esposo, sus vecinos, la gente, o sea, y hay muchos casos así, hemos visto programas de indigentes, de personas que viven en la calle en ese país... Y los dejan solos, o sea, es como algo muy inhumano. Pero sí estoy de acuerdo, pero también hay una percepción de que está ocurriendo en ellos mismos. Porque acuérdate, acabamos de ver una película que se llama Mi Nombre es Chihiro, y no es El Viaje de Chihiro. Se llama Mi Nombre es Chihiro y se lo recomiendo, está en Netflix. Y trata de una chica japonesa que de por sí es muy aislada y la gente la juzga porque se dedicaba a la prostitución. Y se hace amiga del niño que no quieren en su casa, del vagabundo. Y eso es bonito porque te muestran como si hay personas con esa sensibilidad, ¿no? Pues sí, pero no es un gobierno, o sea, no sé. No es una cultura. No es una cultura que tenga esa sensibilidad. O sea, son como de la idea de que tú le trabajas y solo das y das y das y das. Pero no te dan. Yo entiendo a Japón con una frase. Es su problema y tú no te metas. Uh-huh. Ellos así son, o sea, ese es problema de ellos, tú no te metas. Entonces, aunque vean a una persona con una situación con mucha dificultad, pocos son, por la cultura, quienes se atreven realmente a ayudar. Y lo vimos también en Himawari.
en la serie de Encano Joe. Porque ella sí ayudaba. Ella sí ayudaba, pero se metía en mil líos. Pues sí, pobre Himawari. También ella me da como lástima, pobrecita. Porque ella fue muy empática. A todas las personas le ayudaban y todas le pagaban con la punta del pie. Pero bueno, entonces hablamos de la mamá de Ikuko, de la película Dark Water, versión japonesa del libro de Koji Suzuki. Vámonos unos comerciales y venimos a hablar de la última mamá, The Last Mom. En el mundo se venden 1,000,000 de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1,000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, ¡recicla! ¡Recicla! Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la Ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Hola amigos, y por último, pues aquí en nuestro programa especial sobre las madres, vamos a hablar sobre una madre. A ver, adivinen sobre qué madre creen que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre un personaje que llevó a cabo Alice Creech, una de las actrices más destacadas en el terror. Si no la recuerdas, pues es la bruja de Gretel and Hansel y también fue Cristabela. Tenemos a Alice Creech cuando era más joven como Mary Brady, que es madre de Charles Brady y que tiene que ver también, pues, en la historia, una chica llamada Tanya Robertson. ¿Alguien recuerda la historia? Pues sí, estamos hablando de Sleepwalkers, conocida como Sonámbulos, una película basada en un guión escrito por Stephen King. Yo pasé la mitad de mi vida buscando ese libro y resulta que era solo un guión cinematográfico. La historia habla sobre Charles Brady y su madre Mary Brady, que acaban de mudarse a un pequeño pueblo en Indiana. Ellos son una especie, incluso aquí en México alguna vez le pusieron a la película Los Mutantes. ¿Por qué? Pues no sé, le pusieron Los Mutantes. Esas dos personas, Mary y Charles, Mary la madre y Charles su hijo, son una especie de hombres gato que vienen desde el antiguo Egipcio. Desde el antiguo Egipto. Incluso son de esos gatos pelones. Ah, gatos egipcios. Son gatos egipcios, sí, porque cuando ellos se transforman en gato, no tienen pelo. Son gatos egipcios. Ellos son una especie de monstruos. Y no sé por qué, si son ellos seres felinos, los gatos los odian. Entonces, ellos toda la vida viven en Estados Unidos, andan buscando otros como ellos, porque la mamá dice que existen más como ellos.
pero la única forma que tienen de alimentarse es de doncellas vírgenes. Más o menos como el nudo verdadero. A las doncellas les quitan como un vapor, como una energía que sale de ellas, y las dejan como momias, así como secas. Y ellos, como firma de sus crímenes, pues siempre en su casa hay rosas, está la doncella momificada que se comieron, y hay cientos de gatos colgados y muertos alrededor de la casa. Y ellos hacían el tratado de viajar entre Estados Unidos para no ser descubiertos, pero siempre, siempre los siguen los gatos. Alrededor de sus casas... Los acechan, hay cientos de gatos. Y al parecer, la única forma de matarlos, precisamente, es con una herida ocasionada por un gato. Porque a ellos se les infecta muy fuerte. ¿Qué recuerdas de esta película? Pues que está medio rara, porque pues estas criaturas no sabes, no entiendes a la perfección que son o que quieren o de qué trata. E incluso no sé de dónde lo escuché que hasta el fin, o sea, hay alguien que dice que son como los de los primeros vampiros, o sea, y también alguien lo comentó, aunque son gatos, no sé, es una cosa muy extraña. Como los hombres lobo, que a los hombres lobo les dicen los cambiapieles, uh-huh. Que también proviene esto de aullido y de toda su cosmogonía de esa película. Pero en realidad estos sí son como una especie de monstruos, se alimentan de las doncellas vírgenes, pero la mamá particularmente es muy especial. ¿Por qué crees que es especial? ¿La recuerdas? Sí, es como muy aprensiva y como que, ay, no sé, es de esas mamás que toda la vida quieren cuidar al hijo, ¿no? Que son como... Sobreprotectoras. Pero lo que me gusta es que ella actúa muy bien, tiene su cabello largo, lacio... Muy bien peinadito, parece muy etérea, parece como un hada. Es bien linda y le gustan las flores, corta rosas, da rosas con su cara de no rompe un plato. Súper linda, pero ella es bien canija, porque ella es la que está impulsando a su hijo a conseguir a las doncellas. Incluso su hijo ya ni quiere, o sea, como que su hijo quiere vivir una vida normal. Ellos tienen poderes, pueden desaparecer cosas, pueden cambiar su rostro. Incluso pueden desaparecer el carro donde van, o sea, lo pueden hacer invisible. Y una cosa muy particular que tienen es que en realidad es una relación incestuosa, porque en la película se ve varias veces que ellos como que tienen relaciones entre sí. De una forma extraña, porque cuando están juntos sale luz de ellos. Entonces, al parecer ellos quieren o seguir haciendo más criaturas como ellos y también quieren andar buscando más criaturas como ellos, pero no les es fácil viajar precisamente porque los gatos siempre están a punto de atacarlos. Y resulta que Charles lo andan siguiendo unos policías, como que ya sospechan de él, pero se enamora de una chica muy bonita, que incluso es una actriz muy bonita. ¿Cómo se llama la actriz? La actriz se llama Machin Amick. Yo creo que no la he vuelto a ver. Pero ella lleva la vida a Tanya Robertson. Tanya Robertson, pues, es supuestamente una chica con la que empieza a salir Charles. Y entonces resulta que la mamá está buscando la manera de que la lleven a su casa para matarla. Sí, exacto, pero pues también es una cuestión extraña porque el hijo, pues, como que no quiere tampoco porque, pues, está enamorado de ella, ¿no? Aunque finalmente en un picnic que hacen en un cementerio, pues el hijo ya se descubre como un monstruo y ya la empiezan a perseguir, y aquí es cuando la mamá se sale de control, porque con el afán de cuidar a su hijo de los policías y de todo, va y ataca a los policías, matan al papá de esta muchacha. O sea, la mamá se vuelve loca, ¿te acuerdas? Sí, la señora está loquita, aparte tiene como mucha fuerza, muchos poderes. Es como muy violenta y agarra a la gente y la lanza, ¿no? Uh-huh. Y entonces vemos a una mamá que no duda en transformarse en monstruo para salvar a su hijo. Sí, exacto. Y aparte es como muy violenta, muy, pues como muy visceral al final. Es muy salvaje, es como un gato. Pues sí. Efectivamente me acaba de caer el 20 que se comporta como un gato. Porque no tiene miedo, o sea, cuando le disparan, hay una escena que le disparan y no le atinan, pero ella no se mueve. O sea, le disparan y no se mueve. Hay otra escena donde toca la puerta y ataca a una familia, y lo primero que
encuentras un elote. Ay, cierto. Y le clava el elote en la espalda. Sí, o sea, y también hay una donde se comen los dedos de un policía. O sea, está loquita, es muy, muy violenta. Es muy violenta con tal de salvar a su hijo, porque se ve como en mucho peligro, ¿no? Ella siempre está temerosa de que les pase algo. Entonces, cuando ve que su hijo ya está en peligro, pues se vuelve loca. Sí, exacto. Y al final, pues la matan los gatos. Se la avientan todos los gatos y la incendian. Yo creo que esa película, ahí los efectos especiales estuvieron muy mal en algunos aspectos. Porque salían chispas. O sea, los gatos los atacaban y les salían chispas. Y luego al final los gatos los atacaron y los quemaron. O sea, se empezaron a incendiar. Pues es que eran, son como una cosa rara. Son como dioses porque vienen desde los egipcios. O sea, ya son como dioses muy antiguos que tienen más de 5000 años. Entonces así como que, pues no hay como un contexto real, pero tratan de justificarlo con eso. O sea, como la adoración a los gatos pelones del antiguo Egipto, pero pues en realidad esos son como dioses por el tiempo, ¿no? No sé. Pues es una mamá muy fuerte, entonces podríamos decir, la mamá es fuerte, ¿no? La mamá es fuerte. Y que hace todo por su hijo. La mamá que hace todo por su hijo. Y con esto terminamos esta reflexión sobre las mamás en el cine. Creo que ya habíamos hecho un programa y habíamos hablado también de las mamás en el cine de esta forma. Pero bueno, hemos hecho tantos programas, aunque creo que esta vez incluimos una mamá de la cual no habíamos hablado. ¿Y precisamente quién fue? Pues esta, Mary, la mamá gato. ¿Y cuál otra? Joyce. Y Joyce. Pues sí, porque Joyce, pues, es muy triste la historia de Joyce. Y les recomiendo que vean Buffy otra vez. Me parece que está en Star Plus. En Star Plus está toda la temporada de Buffy. Si tienes oportunidad de tener esta plataforma, pues ve Buffy porque es muy divertida. Y con esto nos despedimos, Topo. Hasta luego, cuídense mucho. Y muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Recuerden, yo soy John Silent. Comenten, denos like y suscríbanse. Hasta pronto. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento, el planeta te necesita. Haz el bien. Vivimos sin él, podremos hacerlo de nuevo. El plástico es la nueva peste de nuestro planeta. Tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Si seguimos así, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Peces, ballenas, aves e incluso nosotros comemos diariamente pedazos microscópicos de plástico, tóxico para nuestro organismo. ¿Cómo podemos evitarlo? Todos podemos hacer algo al respecto. Evita el uso de bolsas de plástico en el supermercado. Carga contigo bolsas de tela reutilizables. No compres bebidas embotelladas en plástico. En su lugar, rellena de agua una botella reutilizable. Evita el uso de unicel. Guarda comida en contenedores reutilizables. Evita el uso de platos y vasos desechables. Lleva tu propia taza al trabajo para beber café. ¡Salvemos la Tierra! Con tu ayuda, lo lograremos.